Qué linda ciudad que es Milán, qué precioso es ver un partido en un estadio como San Siro y está todo listo para el partido. Y aprovechamos para saludar a toda la audiencia junto a Marito Kempe, Fernando Palomo para acompañarles en este día maravilloso de fútbol. La poderosa escuadra del Milán contra el Dinamo Zagreb. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos, nos encanta ver esta clase de partido. El esplendor completo de un jugadorazo como Zlatan Ibrahimovic puesto en escena el día de hoy, Marito. La verdad, definidores como este he visto muy poco. Con el número 10, Brahim Díaz. No sé, Marito, yo creo que te vas a enojar conmigo. ¿Por qué? Cuando me acuerdo de San Siro, me acuerdo de la inauguración del Mundial del 90. ¿Y por qué me tengo que enojar? Porque no me acuerdo del fútbol, me acuerdo del desfile de moda. Eso es muy bueno. Así se viene el Milan para este partido. Pero ¿cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este? Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente. A continuación, la formación de los visitantes. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Si hablamos de grandes figuras en equipos emblemáticos, Marito, el Milan no se queda atrás, cuenta con lo propio. Claro que sí, Fernando. Tenemos a Liedon, Nordal, Agren. Jugadores espectaculares que escribieron con letras de oro allá por la década de los 50. Pero bueno, fíjate, Norda, goleador histórico del equipo. Grenoli le llamaban. Guarda que te puede ser la acción defensiva del día. Opción de pase. Sigue ganando terreno con la pelota. Y es así como termina el peligro. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Bien ganada la tarjeta, pero ahora tiene una enorme responsabilidad para jugar el resto del partido amonestado. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Ahí va la pelota al área. Y ahí va el cabezazo. Cerca, pasado esa pelota.
Simón Kjær. Teo Hernández. Tomori con el balón. Ante Rebitz. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Teo Hernández. Rafael Leao con el balón. Y ahí está, este chico no cae. Han cometido la falta. Se viene el tiro libre. Viene ahí para meterse en el trayecto. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Y han perdido la pelota ahora. Teo Hernández. Sandro Tonali. Ante Rebitz. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo es como un vals. Atento, que parece buena. Ahí va la pelota en el área. Ha cortado una jugada peligrosa. Cuidado con ese pase. El pase que no llega a ningún lado. Teo Hernández. Tomori con el balón. Brahim Díaz. A ver si la cruza. Desechando el peligro. Qué bien parado que estaba para cortar. Sandro Tonali. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. ¡Siga, siga!, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. ¡Qué buen bloqueo! Llueve el córner al centro del área. El zapatazo y la pelota que no entra. La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. Pierden el balón. Teo Hernández. Simón Kjær. Muy inteligente cambio de frente. Sandro Tonali. Ibrahimovic. Esa es buena pelota, ojo. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Sandro Tonali. Tomori con el balón. Tomori. Ante Rebitz. Muy buena entrada, la pelota al costado.
Brillante cambio de juego. Va el centro. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Simon Kjær. Sandro Tonali. Y saca la pelota hasta el otro costado. Stefan Ristovski. ¡Qué linda bocha! Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Viene ahí el arquero, pero sigue. ¡Gol! Es el gol que abre el marcador, señores. Ya hay uno en el tablero. La verdad que la sacada del arquero fue muy buena, Fernando, ¿eh? Yo no lo muestro, pero con tanta mala suerte que no la retiene la pelota, da rebote y esta que está en el gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Brahim Díaz. Se le fue el balón nomás. Clara intercepción. Pase bastante peligroso. Bien bloqueado eso. Saque de banda, lo harán la... ¡Pegale, pegale! Pésima noticia, se lo clavó en su propio arco. ¿Y ahora qué puede hacer? Siente vergüenza hasta de mirar a los compañeros. Nadie en este estadio esperaba un gol en contra así. Brahim Díaz. Aguantó la presión y se le fue la pelota. Necesita cruzar la pelota. Sandro Tonali. Qué buena entrega. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima al rival. Mucha potencia, cero precisión. Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería, hubiera sido mejor, ¿no te parece? Y yo creo que el equipo, en vez de abrazar al arquero, tiene que abrazar al arco. Teo Hernández. Buena tarea la del guardameta. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esto, señor. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Sandro Tonali. La tiene Zlatan. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede ver algo! ¡Gran pelota atrás! El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal.
se perfila Ibra. Ahí se encontró con la pelota, tapó el penal. Se la jugó y acertó. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Y quisieron, pero al final no pudieron. Gran corte defensivo. ¿Lograrán achicar diferencias? Fácil es decirlo, como fácil era definirlo también, pero la tuvo ahí nomás. Y pensar que parecía que iba a ser una jugada de mucho peligro y al fin y al cabo todo quedó en nada. La verdad que el público se vuelve loco aplaudiendo esta gran parada de su arquero. Sigue, no abandona el ataque. Lejos se va la pelota. Lástima, pero esta es posición adelantada. Sandro Tonali. Le ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo. Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. Y la jugada que al final del día solo se quedó insinuando. Se vuelven a juntar. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Se metió bien entre la línea del pase. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Mira el centro que mete al área. Otra pérdida de balón. Muy inteligente cambio de frente. Ya tiene compañero cerca. Tremendo el bloqueo. Eso iba adentro, si no se cruza era gol. Y al equipo visitante le falta dominio en lo que va del partido. Hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota para aprovechar cuando la tienen. Y estos, vaya que la han aprovechado. Se asoman y la ve clara. Va a reponer la pelota desde el costado. Lo está intentando por el costado. Que toque atrás, que esa no falla. Cuidado con esto y puede ser. Han logrado despejar el peligro. El córner que llega al área. Todos a volver, que el córner lo patearon con la uña. Brahim Díaz. Ante Rebic. Una fantástica intervención en entrada limpia.
Qué bien cómo llega a meter esa pelota. Pase bastante peligroso. Prepara la garganta. Qué buen bloqueo. Rápida transición al ataque. Buena recuperación en zona de peligro. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Tiro de esquina al centro del área. Ahí va, el buen pase. Palmas para el arquero. Teo Hernández. Brahim Díaz. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Sandro Tonali. Qué buen pase ha metido. Brillante cambio de juego. Han perdido la chimbomba. Stefan Ristovski. Ahí se viene y la va a tener. Pegale, pegale. Golazo. Ahora Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualar. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. No consigue robar el balón y será lateral. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Ante Rebits. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Viene el arquero en esa. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Y ahí va avanzando nomás. La puede levantar al medio. Balón que va al segundo palo. Pero el Cancerbero muy seguro quedándose con la pelota. Sandro Tonali. Teo Hernández. Tomori con el balón. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Es bueno el balón atrás. Llegó a poner fin al juego. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Brahim Díaz ya no tiene la pelota. Esta parece buena, ojo. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota, habrá tiro de esquina. Si no recuerdan cómo fue el gol, acá se lo mostramos de nuevo. Muy buen disparo. Sí, señor, raso y potente. Ahí
Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. El zapatazo y la pelota que no entra. La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. Sandro Tonali. Tomori con el balón. Rafael Leao. Esa es muy buena pelota. Esa pelota no es más de ellos. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Llegando el balón al área. Y la jugada que termina saliendo mal. Teo Hernández. Se les escapó la chimbomba. Viene ahí el árbitro, nada que protestar, fuera de juego. Sandro Tonali. Teo Hernández. Acá tiene Char la pelota. 3 minutos le está dando el árbitro al partido. Ante Rebic. Sandro Tonali. Muy inteligente cambio de frente. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Con tantos partidos buenos que le hemos visto jugar durante su carrera, lo de hoy queda seguramente como una mancha negativa. Bueno, la verdad es que el desempeño de este jugador hoy en día ha sido desastroso, ¿eh? No le pegó al arco, tuvo poca participación. Y yo no creo que por eso esté perdiendo su equipo, pero él tiene parte de eso. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Impresionante, de alguna manera lo tapó. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Ideal para un centro. Llegó la bocha al área y la rechazan. Se viene el tiro de esquina al área. Y hasta acá llega la acción. Entre tiempo, muchas cosas por hablar de este 3-0 por ahora. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Y sí, Fernando. Cuando un goleador marca, ¿cómo le cambia el ánimo, eh? Porque fíjate, este ha hecho el gol, está siendo el más participativo en el ataque. Y ahí se viene el Milan para comenzar ya el segundo tiempo. Lo dejó en el camino. Bueno, ese corto defensivo. Está sobrando espacio para seguir avanzando.
Hernández. Y es así como termina el peligro. ¡Qué pase ha metido! ¡Ese balón que sigue con vida! Mucho más fácil esta pelota, la que sacó antes fue tremenda. A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Olivier Giroud. Hay falta, pero la deja Giroud para marcarlo. ¡Gol! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. A esta distancia no esperaba otro resultado. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Teo Hernández. Ojito, es una gran bocha. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Sandro Tonali. Olivier Giroud. Esa va directo al arco. Stefan Ristovski. Qué bien parado que estaba para cortar. Sandro Tonali. Teo Hernández. Esta jugada podría terminar en gol. El travesaño lo dice que no. Y el equipo sigue atacando, pero el arco se ha convertido en un aliado de este otro equipo. Ahí fuera de juego, dice el árbitro. Yo no sé si daba para tanto. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Sandro Tonali. Buena intercepción. Fácil, se quitó la marca. Teo Hernández. Sandro Tonali. Olivier Giroud. ¡Qué linda bocha! Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder. Ha tocado la pelota con las manos, falta. Guardando bien el esférico. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Entra bien y se escapa la pelota para saque de manos. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Teo Hernández.
sigue con la pelota. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Atentos que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Tiro de esquina al centro del área. ¡Mira el frentazo! ¡Arriba se fue ese balón! ¡Qué cerquita pasó del travesaño! Pues mira, por centímetros no entró esa pelota. Y hace todo lo posible para no perder la bocha. Esto puede terminar en gol. ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! Yo creo que el arquero podría haber hecho mucho más en esta jugada. Estaba muy cerquita del palo donde estaba él. La pelota entra, pero bueno, vamos a darle mérito también al jugador. Le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Teo Hernández. Tomori con el balón. Sigue ganando terreno con la pelota. Bien bloqueado eso. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. Quiere pegarle con todo Ibrahimovic. Y lo tapa el arquero. Qué bien que adivina. Se viene el saque de costado para el Milan. Hace bien sacándola del peligro. Le queda todavía media hora al compromiso. Rafael Leão. No puede mantener la pelota. Hace bien para guardar esa pelota. Lo dejó en el camino. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. ¡Y ahí está! Ha llegado bien a bloquearlo. No hay manera que le quiten la pelota. ¡Hay un rebote claro! ¿Para dónde el arquero? ¡Impresionante! ¡Es un gato! ¿Qué más podemos...? Decir de este arquero que hoy, señores, hoy es la figura. Se avecinan los cambios, veremos cómo estos influyen en el partido. Con el número 41,
Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Buena intervención del arquero. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Stefan Ristovski. Ahí va despejando. No hay pelota que pueda superarlo este jugador. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. ¡Qué maravilla, Marito! ¡Una atajada formidable! A este chico le sobra talento en el arco. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Sandro Tonali. Centro al área. Otra pelota que saca desde el fondo. Mira cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Se logra meter por la banda. Oliver Giroud. Rafael Leao. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Jimmy Bakayoko. Sandro Tonali. Tomori con el balón. Teo Hernández. Pase, recuperación del balón. ¡Qué gran servicio! ¡Tiene opción de pase! ¡Tiene una gran oportunidad! ¿La aprovecha o no? ¡Hace bien cortando la jugada! ¡Ha sido una mano más grande que una catedral! ¡Clarísimo penal! Atento que ya nos enteraremos de quién entra al campo. El penal, papá, agarrate la mano y salite. La quiso poner ahí pegadita al palo, se le fue larga, cerquita estuvo la espalda. Corta bien esa pelota. Y ahí va avanzando nomás. ¡Qué forma de cortarlo! Esto es penal, pero clarísima la mano. Le pegó muy mal, pero viene el arquero. El córner que llega al área. Se fue el peligro, no pudo ser. Excelente el quite. Cubre bien esa pelota. Puede hacerlo.
Cuidado con esto y puede ser. Increíble cómo resiste el rival. Ojo con esto, peligro de gol. ¡Gol! ¡Formidable la comba! Si bien es cierto que es éxito del equipo contrario aquel que hace el gol, pero ¿dónde estaba la defensa? No puso ni las manos, no atinó ni siquiera a cometer una falta. Nada, absolutamente nada. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Sandro Tonali. Ahí supera su marcador. Guarda que te puede ser la acción defensiva del día. Gran presión en el ataque, ojo. Este es para Ibrahimovic. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Barito, no grites mucho. No puedo. Despertás a los hinchas, porque me parece que ahora, si gritamos, somos los únicos que nos escuchamos en un estadio silenciado por el rival. Es que hay motivo, porque el equipo contrario está demostrando una gran categoría. Prácticamente al equipo local lo ha encerrado en su área y no lo dejan salir. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. ¡Qué buen pase ha metido! Parece que la pelota quema, la han regalado. Está intentando por el costado. Va por afuera, si llega le quedará buena para meter el centro. ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Stefan Ristovski. El centro, el primer palo. Y el portero actúa con determinación. Simon Kjær. Bakayoko. Ese buen centro. Tremendo bloqueo. Córner al corazón del área. Fuerte disparo que nacía desde la ilusión del gol y va a terminar en la realidad de un disparo desviado. Fíjate, Fernando, que atrás del arco ya no quedan palomas, ¿eh? Ha volteado toda. Recuperan el balón, algo pueden hacer. ¿Qué responde? Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Tiro de esquina al centro del área. Así es como se sale en un tiro de esquina, formidable. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Atento que ahí nomás cae la pelota.
¡Se viene! ¡Oh! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Ahí va de vuelta. Ese pase elevado sobre la defensa. Hay que felicitarlo porque... sí, lo hizo muy fácil, pero para mí no era tan fácil, ¿eh? Tal y como venía, le pegó y la clavó. ¡Golazo! Siete goles ya van a parar en algún momento. 5-2 la pizarra. Oportuno en el corte del balón. Olivier Giroud. Hace bien para guardar esa pelota. Obligados a bajarlos de arriba. Esto no está planificado, ¿no? No creo que a un técnico se le ocurra entrenar esto. Va a tirar el centro, lleva peligro. La pasó por ahí, nomás solo la pelota podía entrar. Otro gol y me parece que ya tienen el triunfo en el bolso. Y si antes había ventaja entre ellos, ahora se amplía. Con esto la pizarra se pone 6-2. Teo Hernández. Bakayoko. Se viene acercando. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Stefan Ristovski. Ahí la puede pasar por el centro. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado al contrario por delante. Pelota al área. Se corta hasta ir a mal la jugada. Rafael Leao. Entra bien y la pelota sale disparada. Qué buen pase ha metido. Muy inteligente cambio de frente. Intensa lucha por la pelota. Ahora se viene un saque de meta. Y saca la pelota hasta el otro costado. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Anda generoso este muchacho hoy. Teo Hernández. No hay manera que le quiten la pelota.
Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Lo dejó en el camino. Y ahí va el pase atrás. Buena tapada, pero la jugada sigue viva. Rafael Leão. Teo Hernández. Atento, lo puedes entrar. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Va bien esa pelota. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Oliver Giroud. Tomori con el balón. Bakayoko. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Sigue sin parar, gana terreno. Puede meter el centro, atentos. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Excelente pase. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Está bien parado para un centro al área. Enorme arquero arriba del arco la pelota. Otra vez a jugarla desde el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Muy buena entrada. La pelota al costado. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Rafael Leão. Final del partido, derrota para el Milan afuera. Lo que les espera es un vendaval de críticas. Si miramos la cara de la afición, te lo dice todo. El rendimiento del equipo fue muy mal. Tuvieron muchas fallas en defensa y en la mitad de la cancha. Está claro que tienen mucho, mucho que mejorar. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto.